Es la primera vez que venimos. Nunca habíamos venido y la verdad que los chicos están maravillados. Es espectacular. Encima lo bueno que tiene es que es todo gratis. Nosotros somos un montón y no gastamos nada y ellos disfrutan y eso es lo bueno. Digamos, hay muchas alternativas para los más chiquitos también. Sí, de todo. Hay, todo pueden mirar, todo pueden tocar, todo pueden jugar. Están felices. Venimos de paseo, nosotros no somos de Buenos Aires y bueno, queríamos conocerlo, así que vinimos. ¿De dónde vinieron? Nosotros venimos de La Pampa. Venimos de un pueblo que se llama Albán Toro. Para ella también es la primera vez. Sí. Bueno, Lourdes, contame, ¿qué fue lo que más te gustó hasta el momento de todo lo que viste? Ver los dinosaurios. Estuve en el tobogán, el amarillo. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. ¿Y a dónde más fuiste? A ver a los dinosaurios. ¿Qué es lo que más te gustó hasta el momento? El tobogán ese, amarillo. El año pasado estuve acá. Estuviste acá el año pasado, está bien. ¿Y ahora te gusta más que el año pasado? Sí, está mejor. ¿A dónde vas a ir ahora? Al simulador. Bueno, Gabriel, contame, ¿la primera vez que venís a Tecnópolis? Sí. ¿Y qué te gusta? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los dinosaurios. ¿Dónde están los dinosaurios? Allá. ¿Y qué tipo de dinosaurios viste? Montones, carnívoros, herbívoros, hay muchos. ¿Fue lo que más te gustó hasta ahora? Sí. ¿Y ahora dónde vas a, digamos, qué stand vas a ir a recorrer? Ahora vamos a ir a ver el avión. En este pabellón de peces, está dividido en regiones, tenemos una destinada a Asia, los peces de Asia, otra de África, Amazonas, peces del mar argentino, peces también del río Paraná, y uno de peces de arrecifes de coral. Lo que tratamos de hacer es de poner especies de las más representativas de cada región y que la gente, bueno, aprenda un poco y se lleve algo de conocimiento y que disfrute de estas especies que son tan vistosas. Van pocos días de la apertura de esta nueva edición, pero ¿cómo es, digamos, la respuesta de la gente ante el acuario? Mirá, por lo que se ve, la gente lo disfruta, por suerte, están encantados con el acuario del túnel, con los tiburones, lo ven a Nemo, Dory, sus amiguitos, así que están, por suerte, están muy contentos. ¿La primera vez que vienen a Tecnópolis? Primera vez desde Chubut, estamos de vacaciones. Así. ¿Y qué le parece? Impresionante, hasta ahora recorrimos 3 stands, este es el tercero, y no, es increíble. El pasillo en el que te pasan los peces por arriba de la cabeza, no, impresionante. Realmente los chicos quedaron encantados. Vos contame, ¿qué es lo que más te gustó de todo lo que viste hasta el momento? Que fue como estar en el río, en el agua, directamente con los peces. Fue como estar con ellos, estuvo recopado. La verdad que está muy bueno. Es algo muy, muy lindo que esté abierto para todo el público. ¿Lo disfrutan los grandes y los chicos? Los grandes y los chicos, sí, hermoso, emocionante aparte. Muy lindo, la verdad. Estamos contentos, los tres. ¿Van a seguir recorriendo? Sí, por supuesto. ¿Es la primera vez que vienen? La primera vez, sí, tal cual. Va a haber que volver, digo, para recorrer todo. Hay mucho para ver, no nos va a alcanzar el tiempo, así que sí, tenemos que volver.